Diversión. Es la primera palabra que viene a la cabeza tras probar el nuevo BMW M135i. Este coche es un fiel reflejo de aquel anuncio que nos preguntaba si nos gustaba conducir. En este caso la respuesta es un rotundo sí, ya que la unión de su motor, 6 cilindros, tracción trasera y turbo lo hacen adictivo de conducir. BMW lo llama M Performance, una gama intermedia que no es tan radical como el M puro, pero que ya cuenta con un buen nivel de prestaciones. La posición de conducción es buena, pudiendo acomodar diferentes tallas sin problemas. BMW sabe cómo acoplar a los conductores a los mandos de su coche, gracias a unos amplios reglajes y a disposición de todos los mandos. La habitabilidad interior, idéntica a la de sus hermanos de gama, no es de las mejores, pero resulta suficiente. Lo mismo ocurre con el maletero, sin ser de los más grandes de la categoría, tiene un tamaño aceptable. Su equipamiento, como todo BMW alto de gama, es bastante completo, tan completo como esté dispuesto a pagar. Puestos a hablar de dinero, el precio base de este coche es de unos 47.000 euros. El motor de gasolina de 6 cilindros, 3 litros, turbo tipo Twin Scroll y distribución totalmente variable, ofrece 320 caballos y 450 newton de par, si no recuerdo mal. Lo bueno no es solo la cifra de potencia máxima, sino lo bien que la entrega. Tiene unos bajos muy llenos, unos medios fantásticos y aunque da la potencia máxima a poco menos de 6.000 vueltas, puedes llevarle más allá de las 7.000 sin que desfallezca. Como ya he dicho, las recuperaciones también son muy buenas, aunque son partes gracias a la fantástica caja de cambios de 8 velocidades. El funcionamiento de esta caja es tan bueno que no llegas a echar de menos una de tipo doble embrague. Voy a llevar el cambio un rato en la posición manual. Es una delicia, no piensa por ti, solamente atiende a tus órdenes. Y encima al reducir, escuchad, hace un maravilloso doble embrague. Una delicia para el oído. Este doble embrague también nos ayuda a que en las frenadas más fuertes la trasera no tienda a perder estabilidad. Claro, que al ser 8 velocidades, a veces se nos puede atragantar un poco el trabajo con las levas. Pero bueno, tampoco hay que obsesionarse mucho con la marcha que llevemos puestas, ya que el empuje del motor es fantástico, responde en cualquier régimen. Al levantar el pie del acelerador también hay un pequeño petardeo, una gozada. Una buena sinfonía la que ofrece este motor. El coche tiene 4 modos de conducción. El económico, reservado sobre todo a autovía de ciudad. Comfort, que es para un uso normal en carretera abierta. Sport, más deportivo, siempre lleva una marcha un poco más corta, mayor respuesta al acelerador. Y Sport Plus, donde se retrasan todas las entradas de las ayudas electrónicas y la respuesta es aún más directa. El modo Sport Plus, en el que voy ahora, es muy similar al Sport, con la única diferencia de que las ayudas electrónicas tardan aún más en entrar. En teoría, es un modo reservado para utilizar en circuito, aunque si lo usamos con cabeza, sabiendo lo que tenemos entre manos, también se puede utilizar en carretera abierta y permitirnos unos ligeros derrapajes en la salida de las curvas. Ya que hablamos de derrapar, cualquiera puede pensar que hacer deslizar este coche es facilísimo debido a la potencia que tiene y el par. Pero no es así. Tracciona de tal manera que para hacerlo deslizar tenemos que proponérnoslo. Estoy hablando de suelo seco, claro. La carretera mojada ya es algo más delicadillo, pero en suelo seco transmite al suelo la potencia muy bien. Se nota también los neumáticos con marcaje específico de BMW que lleva, desarrollados específicamente para este coche. En este caso, unos Michelin Pilot Super Sport. Cuando desconectamos las ayudas, el diferencial electrónico sigue latente, de manera que el freno
ayuda a frenar, valga la redundancia, la rueda que pierde tracción y seguir impulsando el coche hacia adelante. Esto es de especial ayuda en las curvas cerradas o en suelos ligeramente deslizantes. Hay gente que nunca pensaría en comprarse un BMW por el tema de que son tracción trasera y demás. Bueno, si ese es tu problema, también puedes comprarte un BMW X-Drive con tracción total. Aunque lo cierto es que en estos coches es muy difícil que se descontrolen, siempre que lleven las ayudas electrónicas activadas. Tramos de montaña en bajadas donde te das cuenta que los frenos están muy sobredimensionados. En ningún momento muestran fatiga, como mucho, tras varias frenadas consecutivas el pedal se hunde un poquito más de la cuenta. Pero siempre hay capacidad de frenado, siempre hay respuesta al pisar el pedal. Como no hemos tenido la oportunidad de llevarlo rápido en circuito, no sé hasta qué punto esto que estoy diciendo es cierto. Pero claro, el usuario de circuito ya sabe que un coche de calle, pues aunque sea un coche como este, tiene sus limitaciones. Otro detalle de agradecer a la hora de rodar rápido son los asientos, son magníficos. Sujetan el cuerpo muy bien, tienen múltiples reglajes, entre ellos uno que regula la fuerza que hacen los péndulos laterales sobre el torso, otro para sujetar las piernas, aquí delante, y luego puedes variar la banqueta en inclinación, lo que jugando con el respaldo nos permite adoptar la postura ideal, óptima. Ello nos ayuda a fundirnos en la conducción de este coche. Cuando decidimos exprimir el motor a fondo es cuando nos damos cuenta que este coche no es un auténtico M. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el motor es brutal, tiene unos frenos muy buenos, la dirección es precisa y los neumáticos ofrecen un agarre increíble, el motor está por encima de todo el conjunto. La suspensión no es insufrible, es incluso cómoda para el uso diario. Y esto evidentemente, en estas circunstancias, hace que el coche no sea todo lo efectivo que pueda ser. Cabecea un poco más de la cuenta, los cambios de dirección, pues se le nota como flaquea. Pero no te esperes que va a ser un flan. Simplemente no es tan radical como algunos de sus hermanos M. Y hasta aquí la videoprueba del compacto más deportivo de BMW. Un coche para el día a día y un deportivo para el fin de semana. No dejes de leernos en actualidadmotor.com. ¡Hasta luego! Thank you.